Aprovecho la oportunidad para entonces responder lo que tiene que ver con la quinta pata, porque el tema de cambio de la quinta pata tuvo que ver precisamente con el tema Rafael Guerrero, John Berry, del cual Rafael no está al tanto y lo estoy eh, poniendo al tanto ahora junto con la audiencia de Impolíticamente Correcto. Hace ya una semana y algo, aquí estuvo un amigo de Mario Herrera, John Berry. Que fue un asunto que se dio vía Mario. Y cuando. Tenía que ser Mario el Gordito, ¿verdad? Sí, Mario Herrera, sí, Tenía, claro. tenía que ser que se parecen los dos. Bueno, entonces eh, yo saludo a John Berry, no lo conozco. Eh, cuando me entero como de la tesitura del tema, me digo, bueno, aquí lo prudente es eh, que venga entonces ahora Rafael Guerrero a dar su versión de los hechos. La reacción de Mario Herrera entiendo entiendo yo que no fue la más apropiada y la impresión que me quedó es como que Mario quería que la impresión que la historia o relato que prevaleciera fuera el de John Berry casualmente Rafael Guerrero y yo estábamos en comunicación por otros temas y le dije mira a un favor coordina con mi productora para que pase por aquí y caramba, si estás de ánimo, porque sé que tienes otros temas ahí también. Y así se dio. Entonces, el punto es que yo dije, no mira, hasta que este tema no quede nivelado, eh, porque no vi como disposición de Mario. Y Mario lo que hizo fue que como él tiene, como somos socios y él tiene también acceso al canal, él lo que hizo fue que yo diría que son sacó a Edwin Cruz y comenzaron a grabar quinta pata. Eh, eh, en su estudio. Yo diría que lo, que lo prudente es que tanto Fernando González como José Maracayo te entrevisten esta semana eh, en, en su versión de la quinta pata. Vieron ese video ahí de Aneudi Santos, ¿no? ese corte hablando sobre nuestra ausencia de los estudios, eh, digamos donde usualmente grabamos la quinta pata. Yo creo que Aneudis está faltando la verdad, nuestro socio. Nuestro, nuestro socio está faltando la verdad porque tú bien sabes que John Berry no es el tema. No estamos grabando allá por otra razón que tú sabes. No es, no es esa vaina. Uno no se aprieta para show. O sea, yo no voy de que a venir ni con un storytelling y que mierdería, que aquello, que vamos separando. Nada. Eh, yo, no, yo no me presto a eso. Entonces, tú sabes por qué fue que nosotros nos apartamos, Mario y yo, y estamos grabando la quinta pata desde aquí. Porque a la quinta pata no vamos a renunciar, porque esto no es así. Somos socios todos. Es lo que tengo que decir solamente, Mario. Sí, mira. Yo creo que agregar, tú sabes que. En la entrevista, el señor Rafael Guerrero me dice de todo, uh -huh. ¿verdad? Sin conocer. Hasta dice que uno no tiene que carecer de formación. Aparentemente, dice: Hay un daño que dice que el ladrón juega, juzga por su condición. No creo que sea la situación del señor Guerrero porque él dice ser, creo que, abogado, ¿no? es. Sí. Pero bien, eh, yo no voy a poner en duda eso. Ahora, yo lo que sí digo es lo siguiente: primero. Esa reacción de él se basó en el comentario de Aneudio que dice que yo quería instaurar o instalar la versión de John Berry. Nada más incorrecto que eso, es impreciso. Porque John Berry, si bien es cierto que yo lo conozco hace muchos años, es amigo mío, y efectivamente él fue producto de una llamada, inclusive la, la improvisamos. Ven acá, pero acá aprobamos, a John Berry para que dé su versión. Y cuando John Berry da su versión de los hechos, su versión, yo lo que cuestioné antes de la entrevista de John Berry y durante la entrevista de John Berry, de Rafael Guerrero, fue el hecho de que él se basó, o lo que él dijo, lo que yo vi que él dijo, él lo basó en que en un documento que él tiene filtrado de la fiscalía, de una investigación en torno aquí con la quema donde mencionan a John Berry que estuvo en una situación allá con Kiko. Y basándose en eso, entonces lo acusa de tecato y narco. Y yo me digo, bueno, eso es incorrecto, eso es, eso es impropio, improcedente, porque ¿qué sucede? ¿Qué sucedería si terminada la investigación John Berry estuvo ahí por una situación cualquiera que no fuera que él es narco? Parte del, del entramado de Nicolás. Ah, no, pedí disculpas. Que John Berry lo someta. Entonces, tomar un micrófono y decir cualquier cosa de cualquier persona es muy fácil. Yo decía, él se basó en un documento, John Berry, que de su opinión, inclusive nosotros, y voy a poner el corte, en un momento de la entrevista, decíamos durante la entrevista de John Berry que Rafael Guerrero tenía la oportunidad de ir, de venir a nuestro programa, la quinta pata, a dar su versión. Porque al final del día, lo que diga Rafael Guerrero, por más que él se crea que él es la última Coca-Cola. Yo verdad, le escribí, Mario, y me dejó en visto. Normal. Yo le escribí para invitarlo y me dejó en visto. Y fue, y, fue, y fue donde Aneudis a, a dar su versión. Yo lo que digo es, vamos conmigo aquí, yo lo que digo es que yo dije y, e insistí durante eh, la entrevista de John Berry y antes de la entrevista de John Berry que el señor Guerrero tenía la oportunidad de dar su versión. ¿Por qué? Porque yo tengo el derecho a creer la versión que yo quiera, por mal que por más que él se autoproclame dueño de la verdad de este país. Él dice que él es, ¿Qué fue que él dijo que él que era, que era la, la No, él un faro de de, de verdad, un faro moral, según según él, ¿verdad? Ahora, su verdad la que él dice y la que él pregona y que mucha gente le cree bien por él, bien trabajada, bien ganada, pero a mí no me interesa eso. Yo creo lo que yo piense, que, lo que yo entiende que merece para mí que tenga credibilidad. El hecho de que usted acuse a una gente basándose en una mención de un documento sin, sin uno conocer el contexto, a mí no me obliga a creerlo. A mí no me obliga a creerlo. Y lo que sí vi de usted fue una inquina en contra de John Berry, porque usted hizo una miniserie como de 20, de 20 capítulos acusándolo de todo, a John Berry. Bajamos en un único documento. Entonces John Berry vino en la entrevista, se defendió y trajo otro documento de usted, donde hay querellas a nombre suyo, la que mostró John Berry. Y John Berry dio su versión. ¿Verdad? Usted tiene la oportunidad de venir al programa y dar su versión. Y yo le repito, yo creo la que yo quiera. Yo no voy a entrar en calificativo con usted, ni con él, por eso. Yo simplemente doy mi versión. Ahora bien, ahora bien, Aneudi sabe muy bien que yo no quería ni que instalar la versión de, de John Berson, ¿no es ¿verdad? Nosotros lo llevamos para entrevistarlo y ni siquiera fue por el tema del chisme con con Rafael Guerrero. Eso vino producto a que nosotros habíamos abordado el tema de Kiko la quema varias veces. Y cuando sale el nombre de John Berry, supuestamente, de boca de Rafael Guerrero, que supuestamente está involucrado en ese tema, yo lo llamé, pues John Berry, pero mira, tú dije en el este tema, y eso es verdad o mentira. No, eso es este, este hombre que, me, que la tiene conmigo, y después entonces se viraliza el, el video de que John Berry lo puede buscar a su casa. Y yo, no, no, venga a dar una entrevista para que tú, de tu boca, John, nos des tu versión. De tu vínculo con la Quema. Inclusive nosotros lo cuestionamos. Mírame, dicen que tú vendías con él, que tú eras narco, Qué es lo que de verdad. No, Y dio su versión, John Berry explicó: No, yo soy de Cambita, yo me crié allá. Dio su versión. El que no lo ha visto que vea la entrevista. ¿Verdad? No tenemos la versión, la versión de John Berry y la versión de Rafael Guerrero. Yo no estoy obligado a creer ninguna. Y sí tengo la libertad de creer la que yo quiera con relación a eso. Entonces. Eh, solamente hacemos el declarando por mi parte, porque yo quiero que quede claro: que quede claro. Primero, que independientemente de, de que yo conozca sea amigo de John Berry hace muchos años, nosotros lo invitamos, como hemos invitado otros participantes, a que nos den su opinión o su versión de algún tema. Nosotros lo cuestionamos, ellos responden. El tema de Kiko la quema. Un delincuente eh, confeso a nivel nacional que estuvo envuelto en, mucha, eh, en muchos artilugios y hay mucha falsedad en todo lo que vimos de Kiko la quema. Y yo lo cuestioné todo eso. Inclusive le dije y le cuestioné a Rafael Guerrero, eh, a, a John Berry, el mismo, yo creo que hasta Maracayo en su momento, diciéndome: No, porque cómo tú le vas a creer a uno que el otro yo, pero que tú no puedes acusar. De ah, eso fue lo que yo dije. Tú no puedes acusar deliberadamente que una persona, mm. ¿verdad?, que tenga una cercanía, un conocimiento con un delincuente, acusar los delincuentes por eso. Porque entonces, Tolentino no pudiera hacer su trabajo. Así fue que lo dije. ¿Por qué? Porque Tolentino conoce a toda esa gente y le llega información de esa gente. ¿Por qué? Yo sé por qué. Nosotros no somos nadie, estamos empezando en este proyecto. Y a mí me llegan decenas de mensajes que también... De gente trayéndonos denuncias. Mira, está pasando esto. Mira, yo sé de eso que ustedes mencionaron, es así, asá. Y le mandan fotos, le mandan audio, le mandan ciertas evidencias que uno tiene que empezar a filtrar de sí o no. Y de acuerdo al perfil de la fuente que dé la información, tú sabes si está. Sí, pero frénalo, ¿sí? no, no diga tanto. ¿verdad? No diga tanto que está la ley del ADNI, cuidado. No, pero ajá, pero así cuidado, que funciona. El bueno. dni como que te van a joder, tú lo digas o no. Entonces, así mismo le llegan a Tolentino. De, yo sé que a Tolentino, o sea, a mí me llegan decenas que me llegan a luego que llegan miles de denuncias. No, pero eh, Tolentino, y tiene, y Tolentino tiene contacto, informante premium. entonces o sea, ¿sí? No va a aparecer Tolentino, pero la, él sale cada rato mismo, se graba en video, en, lo, en los callejones, en la 42 y en Capotillo, hablando con los delincuentes pa, pa, para, para sacarlo de ahí, para reivindicarlo o para entregarlo. Entonces, yo no puedo venir libremente y decir Tolentino es cómplice de fulano de tal de Capotillo. Coño, eso si no una es irresponsabilidad mía. Me va a sorprender a mí mañana. Que en un expediente de busca de un delincuente aparezca un delincuente que menciona a Tolentino. No me va a sorprender. Yo lo que no le voy a creer es a ese delincuente. Porque el delincuente confeso que está agarrado ahí, que lo estén interrogando, ¿verdad? Porque pertenece a una banda de delincuentes o de narcos. Si viene a decir no, porque eh, Tolentino era mi jefe, es un maldito mentiroso. Porque Tolentino lo que ha hecho es ponerlo en evidencia y denunciarlo. Y atacar coño la delincuencia. es una responsabilidad mía. Yo venía a decir eso. ¿Qué fue lo que yo dije? Salvo, salvo a cualquier distancia ¿no? entre John Berry y Tolentino pongo el ejemplo de Tolentino para que sea más evidente lo que quiero decir, ¿qué hizo John Berry? John Berry está en el medio, ahora, yo no he sabido yo, yo, en el tiempo que conozco a John Berry, yo nunca lo he visto al envuelto en una situación de narco que sonó, que se robó nada yo no lo he visto, ¿tú has oído eso? yo nunca lo he oído y tengo años conociéndolo, más de 15 años conociéndolo no, no. y nunca lo he visto ¿quién lo menciona por primera vez? Rafael Guerrero era un expediente ¿verdad? Ah, él está en este expediente. Mire, lo menciona Rafael. No, no, él lo mencionó en el interrogatorio, pero él saca el expediente el y dice: Ah, mira, John Berry en arco este carto trabaja con Kiko quema. Él dice eso, lo denuncia a John Berry, que debió llevarlo porque él dice que John Berry no lo demandó nada. Esas son, son versiones, pero él debió entonces denunciar a John Berry por, por narco y no, ve, no venía a decirlo en un video para buscar unos views. ¿Tú me entiendes? Entonces, eso es lo que yo cuestiono yo no creo ninguna de las versiones. O sea, yo, creo la vers yo creo que Kiko la era un delincuente, eso sí lo creo. Y creo que estaba custodiado y protegido por sectores de poder que los están tapando las autoridades. Eso es lo que yo pienso. No es posible que Kiko la quema tuviera ese azote allá en Cambita, en San Cristóbal, sin contubernio con la policía y con un poder político que lo prote protegiera. Yo no sé si es Juan si es Pedro. Yo lo que sé es que no es posible, él solo, atento a él. Eso no es verdad. Y eso el Estado, ¿verdad? Eso es un secreto de Estado, por seguridad nacional, por lo que usted quiera. Por lo que usted quiera, se manejó esa información. Entonces, ¿quiénes salen? Ah, los pendejos. Sale un John Berry. ¿Qué incidencia puede tener John Berry, por ejemplo, para mantener aquí con la quema protegido como está? En caso de. No. si Tiremos si un nombre de un oficial de un jefe policial, si prueba contra, de un político. si tienen pruebas contra John Berry, que lo sometan. Ya, no, pero que lo, no, lo mencionaron. Si que lo mencionaron, que tienen algo que lo sometan. No, que el mismo para Rafael ya. Guerrero. Si usted lo vio ahí, y usted vio la, 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 la mención que le hizo en un interrogatorio a alguien, ¿por qué el Ministerio Público no tiene a John Berry sometido o preso o trancado? Por algo será. Es lo que yo digo. Aunque tienen prueba, hasta por tener a eh, eh, premiado, por la razón que usted quiera, ahora... Si usted no se siente conforme con eso, usted, usted puede ir a denunciarlo, querellarse en contra de él. No, es más fácil coger este micrófono y, e insultar a una gente, decirle todo como lo hizo con John Berry, como lo hizo conmigo en la entrevista con, con Aneudi. Eso es más fácil. Es más fácil venir a descalificar a una gente. Yo podría ahora coger estos próximos minutos y empezar a insultarlo a usted, que no me interesa, no gano nada con eso. Ahora bien, les repito, yo creo la versión que a mí me dé la gana, porque ese es un derecho que a mí me atañe. Y porque usted se autosindique que usted es la persona que tiene más verdad o más moral en este país, me vale una, una mierda. Eso es lo que usted dice. Y a mí no me interesa eso. ¿Tú me entiendes? No me interesa. Yo le creo a quien yo quiera, no a quien se autoproclame. Si yo, yo hay veces que le creo a Tolentino, hay veces que no le creo. Yo hay veces que le creo a Santiago y hay veces que no le creo. Lo ataco más de lo que le creo. Yo a veces le creo a Julio Martínez Pozo, a veces no, a veces le creo al presidente, a veces no. A veces le creo a Danilo, a veces no le creo. Porque ese es mi derecho que me atañe como ciudadano. Y yo opino y le creo a quien yo quiera. No porque usted venga con, con las falacias de autoridad a decir, no, yo soy un tipo respetado porque tengo un canal de YouTube, porque denuncio esto y tengo que decir yo cuántos mil seguidores que me creen. Ya por eso yo digo la verdad siempre. Falso. Falso. Esa es la falacia más conocida, la YouTube de, yo, del yo, hombre de paja. Yo lo que creo es que estamos aquí en, en este desmentido. Por anéudita armando su storytelling y meldería. Sí, Eso, no. Él sí quería instalar la versión ese, de Rafael Guerrero. Él sí quería instalar la versión Rafael Guerrero. Él sí quería instalar la versión de Rafael Guerrero. Él sí quería instalar la Y Rafael Guerrero, bueno, pues sigue la invitación abierta, a pesar de la respuesta que le ha dado Mario. Pero usted puede venir a, puede venir a nuestros estudios y. Claro, y que de su versión. Y hablamos igual también. Igual como se vio en el video que pusimos. Es más, en el corte, usted no quiere invitar a lo suyo. Uno va también, pues no hay problema con eso. Sí, con, se siente más cómodo. Con eso no hay, con eso no hay ningún tipo de pues, problema. Y léame, pues yo le expliqué y me identifiqué. Le hablé me identifiqué. Usted no me dijo nada, me dejó en visto. Sí, esa es una evidencia más de que nosotros realmente sí le abrimos Exacto. la invitación. Para claro. que diga su versión. Ah, sema, Así como John Berry vino y dio su versión. De, usted puede venir y dar la suya. Se Hace una semana. Usted no nada con despoticar en contra de, de otro comunicador eh, campante y alegremente. Este es la Quinta Pata, Mario Herrera, Edwin Cruz. Recuerden, recuerden suscribirse, activar campanita, darle a me gusta, compartir y comentar. Ahí, ahí está la cajita para usted.